Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar el puente sobre el río Sidu y un poco de la zona de Enshi, una de las más bonitas de mi provincia. Seguimos en la China central, pero hemos pasado de Hunan, que es donde vimos el primer megapuente, a la vecina Hubei. Por cierto, los nombres de estas dos provincias significan literalmente al sur de los lagos y al norte de los lagos. Bueno, también podría ser el lago en singular, pero yo creo que hay unos cuantos en esa zona. Este puente ya no es el más alto del mundo, ocupa la segunda plaza, muy pronto seguramente la tercera, pero durante su proceso de construcción, por lo visto, se utilizaron por primera vez en la historia cohetes, luego os lo explicaremos. Hemos visto que aquí también hay una pasarela bajo el puente, pero no está abierta al público, seguramente será solo para mantenimiento. Y aunque nos dejasen ir, dudo mucho que me atreviese. Pero es muy posible que en Enshi me espere una de esas atracciones en las alturas, ¿no, Lele? Sí, no te preocupes. Este puente es mucho más alto que el de Aichai y sus paisajes son igual de bonitos, pero como podéis apreciar, estamos aquí solos en medio de la nada. Esto, muy al contrario de lo que vimos en Hunan, no es un lugar turístico. Es más, nos ha costado mucho encontrar este mirador, entre comillas, que yo creo que no es más que la antigua base de los trabajadores de la construcción. Para nosotros ha sido toda una aventura porque nos esperábamos algo mucho más visitable. Este puente está solo a 2 horas y pico del pueblo de Lele y ayer estábamos en plan, bah, esto está chupado, vamos por la autopista, enseguida llegamos, grabamos un poco. Total, que cuando faltaban solo 15 minutos para llegar, hubo un accidente, creo que al final no fue nada grave, pero estuvimos ahí parados casi 2 horas y tuvimos que darnos un poco de prisa para poder llegar con algo de luz. Cruzamos el puente, bajamos al pueblo que se llama como Lele. Yesanguan. Preguntamos a la gente y nos miraban en plan, no sé qué esperáis hacer allí y además no tengo ni idea de cómo llegar. Y después de 3 o 4 intentos, por fin dimos con una pista de montaña que yo creo que no es muy apta para la mayoría de los turistas. Si no tienes mucha experiencia al volante y no has circulado sobre ese tipo de superficies con tantas curvas, mejor ni lo pruebes. Por eso, si estáis viendo este vídeo desde China, yo os recomiendo que vengáis a Enshi porque es muy bonito, pero este puente, pues bueno, ya lo veréis cuando lo crucéis y ya está. Es muy posible que dentro de unos años pongan todo esto un poco mejor, pero ahora mismo, que queréis que os diga, no lo recomiendo como destino turístico. No quiero ser responsable de que vengáis y os despeñéis por algún barranco. Además, hoy por lo menos hemos conseguido dar con este mirador, pero ayer tuvimos que colarnos a través de la maleza hasta una salida de la autopista que ahora está en desuso, y sí, había muy buenas vistas para grabar, pero no nos imitéis, por favor. Una vez más, nos encontramos ante una obra que cruza un terreno muy difícil, un terreno que podemos entender como una frontera natural. A un lado tenemos los dominios de Yichang, que es donde está la presa de las Tres Gargantas, y al otro está Enshi, que es una prefectura autónoma de las minorías Tuxia y Miao. O sea que se parece mucho a lo que vimos en Aichai en cuanto a paisaje y población. Pero aunque esta obra es más famosa en general, como decimos, apenas se ha desarrollado su faceta turística. Eso no quiere decir que aquí sean más pobres, porque Yichang tiene una industria bastante importante a orillas del río Yangtze. Seguramente en ese lado no dependen tanto del turismo, aunque aquí a lo mejor un poco más. Y yo creo que deberían aprovechar cualquier excusa, como este megapuente que tenemos aquí, para atraer más visitantes y echar una mano a la población local. Seguramente pasa un poco lo que comentamos en el vídeo del primer megapuente, que este lugar está justo entre las administraciones de dos territorios y cuesta un poco negociar para encontrar soluciones. Este puente es famoso porque hasta el año 2016 era el más alto del mundo, con unos 500 metros desde la plataforma hasta el fondo del valle. Y digo que son unos 500 metros porque se han hecho varias mediciones que van desde 496 metros hasta 560. A ver, la altura oficial son 560 metros y si nos apoyamos en ese dato, el puente sobre el río Beipan, construido en el año 2016, solo lo superaría por 5 metros. O sea que a lo mejor rascaron un poquito el fondo para ver si conseguían el primer puesto. No lo sé, pero seguro que muchos aquí lo sospechan. Y cuidado, porque no sabemos muy bien si los que lo superarían están abiertos ya. Incluso si tomásemos la medición más conservadora de 496 metros, este seguiría siendo el tercer o como mucho el cuarto puente más alto de China y del mundo. Este puente también destaca por la distancia entre los pilares, con 900 metros de plataforma suspendida en el aire que lo sitúan en el octavo puesto de China y del mundo, porque a día de hoy todos los que lo superan están en este país. Por este puente pasa una autopista
autopista que va desde Shanghai hasta Chongqing. Sus obras comenzaron en 2004 y se abrió a tráfico en 2009. Como comprenderéis, con este terreno su construcción fue todo un reto y por lo que hemos leído, no era posible pasar las primeras líneas, que son una especie de cables piloto, a través de barcos o helicópteros, que son una fórmula bastante habitual. Así que no les quedó más remedio que utilizar cohetes. A ver, no eran unos larga marcha, pero sí, cohetes al fin y al cabo. En mi pueblo somos más de pillar carrerilla y ¡ahí va Pachi! Aclaramos que no lanzaron los cables de suspensión que vemos ahora en el puente, eran unos mucho más finos, lo justo para comenzar la obra. Yo creo que para haber sido construido hace cerca de 15 años está muy bien. Por aquel entonces este país en general todavía tenía una faceta un poco chapucera. ¿Cómo se llama aquí a las obras de mala calidad, Lele? Que podemos traducir literalmente como ingeniería hecha con las obras del tofu. Yo cuando llegué a esta provincia en 2011 me encontré unas cuantas construcciones de menos de 10 años que estaban ya para el arrastre. Los dos megapuentes que hemos visto hasta ahora por lo menos tienen buena pinta y les suelen dar una duración mínima de 100 años. Pero con lo fácil que los hacen ahora, yo creo que para entonces tendremos unos cuantos más. Oye, Lele, ¿has elegido el color de la ropa para que vaya a juego con el puente? Sí, un poco. Qué orgullosa estás de las proezas de tu provincia, ¿eh? Ahora sí, vamos a una zona turística que está solo a media hora en coche y por lo que hemos visto en las fotos de internet, tiene pinta de ser muy bonita. Ensi es famosa porque tiene muchos valles y rincones preciosos. Nosotros solo vamos a ver un poquito. Si os gusta, otro día podemos volver para explorarlo a fondo, pero serían muchas más horas de viaje. Nosotros hoy ya tenemos que regresar al pueblo de Lele porque tenemos una niña muy pequeña y la abuela se cansa mucho con ella. Ya la echamos de menos, pero de vez en cuando qué bien sientan estas vacaciones sin Bebe y Lele. Venga, viajecito en autobús de los moviditos. ¡Uepa! ¡Uy, uy, uy! Y otro autobús más. Nos han hecho cambiar después de solo un kilómetro. Aquí nada más empezar hay un puente de cristal de esos, pero yo creo que ya están un poco vistos. Nosotros vamos a probar otra cosa. También tengo que reconocer que me da miedo, pero aquí hay un montón de puentes colgantes. Lo voy a pasar mal sí o sí. Y no os lo vais a creer, pero acabamos de ver un helicóptero volando a pocos metros sobre nuestras cabezas. Me parece que Lele me ha traído un poco engañado porque me comentaba, es un paseo muy bonito y ahora me confiesa que es una caminata de 4 horas. Lo más bonito está al fondo del valle porque hay un río con unas aguas paradisíacas. Primer puente colgante, 160 metros de altura, madre mía. ¡Puede, Javi! Me estoy haciendo cacota, ya, ¿y cómo se mueve esto? Voy concentrado mirando a la cámara porque como me asome a los lados, igual me mareo. ¡Puede, Javi! ¡Ay, madre! ¡Ánimo! ¡Ay, madre! ¡Ay, por favor! Ya llegamos, ya llegamos. Sí, lo que tú digas. Estamos subiendo bastante alto. Las vistas son una pasada, aunque yo con el vértigo que tengo me asomo un poco por el interior del pasillo y las escaleras. Para venir aquí hay que estar un poquito en forma porque las escaleras son brutales. Y como vayas con carga como nosotros, todavía más. Aquí en todo lo alto hay unos baños, no me lo esperaba, la verdad. Pero está muy bien para que la gente no haga sus necesidades por ahí y para refrescarse un poco. Igual no se aprecia bien, pero esta pasarela está colgando a cientos de metros. Y Lele ahí comiéndose el helado como si nada. Yo es que no entiendo a esta gente, de verdad. No digo por los chinos, me refiero a los que no tienen nada de vértigo. A lo mejor en este país hay menos gente afectada por ese tipo de miedo, puede ser. Tú eres la única persona que conozco con ese problema. Sí, ya me lo has dicho más de una vez. Buenos días, señoras, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? ¿Miedo yo? No, hombre. Vale, ya estamos bajando. Ahora me siento un poco más tranquilo. Bueno, si nos caemos todavía nos matamos igual, ¿eh? Estos lazos los ponen las parejas como muestra de amor. Aquí han puesto una cerda con un letrero que dice te puedes fiar de los hombres locales. Y me parece un mensaje de lo más intrigante. ¡Ah, mirad! Ahora lo ha mirado Lele en internet y resulta que hay un dicho. ¿Cuál es, Lele? 男人靠得住, 母猪会上树. Que podemos traducir como el día que te puedas fiar de lo que dicen los hombres, las cerdas treparán a los árboles. Y aquí han puesto la figura para hacer la gracia y a lo mejor también porque habrá solteros necesitados, no lo sé. Esta parte está cubierta porque por lo visto caen piedras al loro con este tipo de sitios. Oye, pues ha merecido pasarlo un poco mal en las alturas, esto es muy chulo. Y hace una temperatura ideal, estamos aquí a la fresca maravillosamente. Este pozo que veis se llama el corazón de
la Tierra, porque se supone que este recorrido es hacia las profundidades del planeta, en el sentido de que se pueden ver las diferentes etapas geológicas. Esto lo estoy diciendo sin ser geólogo ni nada, perdonad esa ignorancia tan atrevida. Vale, esto es lo que Lele quería que probásemos. ¿Cómo se llama? Kongzhongmotan. Es decir, alfombra mágica aérea o algo así. Pero vamos, es básicamente una cinta transportadora a 120 metros de altura. Yo creo que esta es una forma de castigarme que tiene ella por ser tan pesado con los vídeos. Pues venga, oye, hay que apechugar con el karma. ¡Uf! Se notan los rodillos en las suelas de los zapatos. ¡Madre mía, qué sensación! Yo no me muevo ya ni un milímetro. ¡Ay, madre! Y estas van por aquí andando. Están locas. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar un me gusta, os podéis suscribir o podéis ayudarnos a través de Patreon, donde tenemos más contenido como directos y las clases de mandarín de Lele. ¡Hasta pronto! Espero sobrevivir al viaje.